what the what what Los invitamos a todos a tomar sus asientos ya que en contados instantes daremos inicio a este evento. Los invitamos a todos a tomar asiento ya que en contados instantes daremos inicio a este espacio de conexión. Hablemos de energía. Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de conexión. Hablemos de energía organizado por la Bolsa de Valores de Colombia, con el objetivo de reunir en un solo lugar a nuestros emitores del sector energético y a todos aquellos que hacen parte del mercado de capitales para hablar justamente de esta industria tan estratégica para el país. Queremos agradecerles por su asistencia e interés en hacer parte de este espacio de conexión. Asimismo, saludamos a los representantes de las firmas comisionistas, áreas de investigaciones económicas, fiduciarias y administradoras de fondos de pensión aseguradoras. Calificadoras, plataformas, medios de comunicación y generadores de contenido. Valoramos su presencia, ya que el propósito de este encuentro es generar conversaciones donde podamos escuchar a nuestros emisores y encontrar oportunidades de crecimiento para todos. Los invitamos de este modo a compartir su experiencia en este espacio de conexión, hablemos de energía, utilizando el hashtag espacio de conexión BBC en minúsculas en todas nuestras redes sociales. Invitamos entonces al escenario. Andrés Restrepo Montoya, él es nuestro presidente encargado de la Bolsa de Valores de Colombia. Paula, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Esto que estamos haciendo hoy es un primer experimento y, y les agradecemos mucho participar de él y la invitación es a que lo sigamos construyendo entre todos. Y la lógica del experimento. Es retomar una verdad que a veces se nos, se nos por evidente, la, la perdemos de vista. Y es que el valor fundamental de lo que hacemos todos en el mercado, los que participamos en el mercado de capitales, no solo la bolsa, sino los inversionistas, los intermediarios, los analistas, los periodistas, eh, los gestores de portafolio, todo parte del valor de nuestras empresas. Y creo que a veces hemos perdido eso del foco. Más allá de la discusión actual, coyuntural del papel de la empresa, que creo que todos los que estamos acá no, no tiene sentido volver sobre, sobre ese tema, creo que todos coincidimos en eso, nosotros, como bolsa y como, como punto, digamos, focal del ecosistema, sí creemos fundamentalmente que tenemos unas historias de éxito y de valor en nuestras empresas. Y tenemos una pregunta fundamental y es como bolsa, ¿qué tenemos que hacer para que ese valor sea reconocido? Y es un valor no en beneficio de las empresas, sino de todos. El reconocimiento del valor de las empresas es una señal para los demás inversionistas, para los demás eh, proyectos productivos, es una señal para los hacedores de política. Eso es un tema que no podemos perder de, de, del foco. Eso es lo que queremos empezar a recuperar hoy, y eso no lo recuperamos solo desde la bolsa. Eso es una discusión de ecosistema. Por eso, la protagonista, los protagonistas hoy no es la bolsa, no son los sistemas de la bolsa, no son los productos de la bolsa. Los protagonistas hoy son esas historias de éxito de las empresas. Por eso, digamos la invitación hoy lo queremos concentrar en el sector de energía. Queremos que esto sea, y nuestra propuesta hoy es que sean unos espacios donde tengamos una visión, y con eso vamos a empezar desde los distintos actores: gente que conoce muy bien el sector, gente que invierte en el sector, gente que analiza el sector, y vamos a entrar a entender la oferta de valor de nuestras empresas. Yo creo, y con esto, digamos, cierro, que a veces no valoramos lo que tenemos. Eh, y eso sí que aplica en el mercado de capitales. A veces tendemos a pensar que es normal, que es evidente, que tengamos empresas de las calidades de las que hoy vienen acá, no solo por su capacidad de generación de valor, sino por lo que aportan al país. Ojalá fueran muchas más, y ese es el objetivo. Ojalá sean muchas más, pero para eso necesitamos que estas empresas que hoy están en la bolsa de valores que hoy cualquier colombiano puede ser accionista de ellas o comprar bonos de estas empresas, sean realmente las protagonistas del mercado de capitales. Esa es la invitación hoy. De nuevo, les agradezco muchísimo, de verdad, acompañarnos en esto. Espero que al final tengamos la oportunidad de conversar y recibir sus ideas, porque si esto nos funciona, yo creo que es un espacio que podemos ir haciendo eh, periódicamente y empezar a reconocer el valor de lo que tenemos. No olvidemos eso. Tenemos un valor muy grande, tenemos que cuidarlo entre todos. No, no, no es menor la, el, el reto que tenemos entre manos. Eh, bienvenidos y muchas gracias, María Paula. Gracias, Andrés, por tus palabras. Y continuamos con nuestra agenda del día para dar inicio al panel Apetito de Inversión en el Sector Energía. Y para ello, llamamos al escenario a Felipe Campos, gerente de Estrategia de Inversión de Alianza Fiduciaria. Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategias de la Vivienda Corredores. Felipe Gómez, director ejecutivo de Ashmore. Y Manuel maiguasca vicepresidente financiero de Cerrito Capital. José Ignacio. López, director de investigaciones de Corfi Colombiana, será el moderador de este panel. Bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Andrés, al equipo de la Bolsa por la invitación, eh, en lo que creo yo va a ser un espacio muy fructífero. Eh, Hoy me encuentro en esta posición de ser moderador y es fantástico porque pues tengo un panel de lujo, es como estar jugando fútbol con el Manchester City. Entonces, básicamente mi tarea es muy sencilla, darles el balón eh, y que por una hora discutamos sobre los temas eh, trascendentales del mercado de valores, del mercado de capitales eh, y del sector energético. Eh, el panel lo hemos organizado para ir de, los, digamos, de preguntas más generales, más, eh, más amplias hacia preguntas del sector. Entonces, eh, coincidencialmente tengo a los Felipe aquí a, a mi izquierda. Eh, y para, para entrar en materia, simplemente como, como reflexión, eh, ustedes saben que el mercado de capitales en Colombia pues, ha, ha surtido una serie o ha sufrido una serie de choques importantes. Tenemos unos retos enormes. El mercado accionario en los últimos meses ha venido experimentando unas eh, desvalorizaciones importantes. Nosotros esta semana hicimos eh, público un informe donde mostramos que emisores de enorme calidad eh, están exhibiendo unos precios que realmente son difíciles de reconciliar con cualquier valoración fundamental o intrínseca. Eh, en, en, de tal suerte que para incluso explicar los precios veíamos que necesitábamos tasas de descuento del doble de las observadas en el mercado o asumir tasas de crecimiento negativas persistentes. Entonces, estamos en un contexto muy retador y por eso, pues, más que bienvenida esta, esta, este espacio. Y quiero arrancar con, con, con Felipe, eh, con una pregunta muy general, y es, ¿cuál es tu diagnóstico del mercado accionario eh, colombiano en, en esta coyuntura? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te preocupa? Eh, un poco por qué estamos viendo esta dinámica de precios eh, y partimos de ahí para luego ir eh, metiéndonos más en el tema sectorial. Vale, bueno, eh, primero que todo, gracias por la invitación y, y estoy de acuerdo, este, pues este panel es tremendo. Eh, yo no soy experto en acciones ni soy, ni soy experto en energía. Es que no dice qué está haciendo acá porque no se sienta al la ya mejor y escucha a los expertos. O sea que sería como el arquero, digamos, lo que va a tratar es de no que no nos metan goles en este equipo. Eh, la situación del mercado de acciones en, en Colombia es es impresionante. Yo creo que esto, ojalá esta reunión termine siendo simbólica hacia futuro. Los múltiplos de valoración de, de, del Colcap están en situaciones que no hemos visto ni lo vimos en la pandemia ni lo vimos en la crisis de principios del 2000. Tener eh, compañías que sea .7 valor en libros en promedio, que tengamos 5 veces utilidades, nunca lo había visto eh, la bolsa colombiana. Uno dirá de pronto es porque eso está pasando afuera, eh, pero no, al, al único país que le ganamos en términos de baratos es a Rusia y, 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 nos, y, nos, y nos, le damos la pela a Rusia. Eh, y después está ahí cerquitica Brasil, Chile y Turquía con múltiplos eh, un poco mejores que los nuestros, por lo menos por encima del valor en libros, pero también bastante castigados. Eh, si uno piensa en el sector de energía, un poco mejor, no, no están tan comprimidos, pero de todas formas históricamente súper, súper bajos, supremamente baratos. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Entonces, para mí hay dos elementos. Eh, un elemento que es el elemento cíclico. Si uno piensa qué ha pasado con las bolsas del mundo en los últimos 12 años, desde el 2010, nadie ha dado plata desde el 2010, excepto Estados Unidos. Entonces hemos tenido retornos desde el 20% positivo en 12 años, que 20% en 12 años es menos, menos del 2 cada año, que es Europa, y eso son los de mostrar. Eh, después tenemos a los emergentes que son menos 20 o menos 30 en los 12 años, en todo el periodo, en dólares. Después tenemos latinoamericanos que están más o menos en menos 50, en 12 años, en dólares. Y tenemos a Colombia en menos 80. Entonces, claramente hay, una, hay un aspecto cíclico de lo que estamos viviendo. No es la primera vez que se ha vivido esto. Eh, es un ciclo muy similar a los 90 en donde eh, los, los flujos los acaparan Estados Unidos y el dólar. La única bolsa que se ha valorizado estos últimos 10, 12 años es Estados Unidos. El Nasdaq se ha valorizado 600% en ese mismo periodo. Está clarísimo porque uno dice: No, es que esto no tiene misterio. Voy a llevar la plata a Estados Unidos y compre dólares y no invierta nada más porque ha sido el ciclo. Pero no es la primera vez que vivimos esto. En los 90 fue igualito. Está, eh, fue lo que terminó en la burbuja del Nasdaq fue dólar fuerte y emergentes, todo el mundo saliendo de aquí y no queriendo invertir en el país. Entonces hay un elemento que no está en nuestras manos como colombianos, pero está en nuestras manos como inversionistas. No entender esta dinámica global, no entender que los flujos han sido acaparados y que mientras el dólar esté fuerte no hay plata en el mercado de renta variable, es un error que le ha costado caro a los, a los que han querido invertir en Colombia eh, o en la renta variable latinoamericana o mundial, si no es Estados Unidos, que no entender esta, esta dinámica. Silvia, que hemos estado viviendo. Con un dólar fuerte, el crecimiento económico colombiano se vuelve la mitad, porque el mundo negocia en dólares, las materias primas se negocian en dólares, las deudas están en dólares, la tecnología se importa en dólares. Entonces, tengamos en cuenta eso, que es algo que no está en nuestras manos, eh, y que cuando cambie, también va a ser bien difícil que nosotros nos tiremos ese ciclo. Cuando el ciclo del dólar cambie y, y, y hay muchos vientos a favor, va a ser difícil que Colombia, por más que le embarre, no le vaya bien. Y el segundo elemento, ya para terminar esta primera intervención, es por supuesto de una prima política. Entonces uno puede discutir dos cosas en Colombia. ¿Cuándo va a arrancar esto? ¿Cuándo va a cambiar el viento en el mundo? Y ahí estamos hablando de una discusión en la que en qué momento Colombia va a rentar, la bolsa colombiana va a rentar 20, 30, 40% cada año. Esa es una pregunta súper interesante. Eso la resuelven afuera y la resuelve el dólar. O nos podemos preguntar cuánto estamos ahorita castigados políticamente. Y eso es relativamente fácil, pues porque uno tiene un evento que fue el día postelectoral. Uno tiene el, el, el precio a lo que estaba el mercado el 17 de junio, pues, ¿qué pasó después? Y en ese contexto, Colombia está castigado 50% en dólares, la bolsa colombiana está castigado 30% en pesos, 20% es el dólar, que también obviamente le pega a nuestro, a nuestro retorno. Eh, las discusiones son dos entonces. Una, y estoy hablando de, de, de las decisiones como macro, yo soy so, solo top-down, por eso les decía que no, aquí nos van a enseñar, es del bottom-up de, de las compañías. Esa, esa segunda discusión va, va a depender de cuándo termine el ruido político. Para mí, esa prima política la podemos perseguir el próximo año, año y medio. Yo creo que lo vamos a arreglar, va a regresar. Y esa es la pregunta importante de la, de la coyuntura. Pero la otra es la que les digo que es la que determina el largo plazo. Muy bien. Eh, ahora, Felipe, el otro Felipe, Felipe Gómez. Eh, bueno, eh, Tutocayo nos habla de estos ciclos grandes de, de, del mercado accionario. Pero está tan clara, es, es, es claro también que, que nuestro mercado independiente, ese ciclo global de flujos de inversionistas, pues sí se enfrenta a una serie de problemas, de taras, de fricciones que a veces hace que, que a pesar de esas olas, en el momento de impulso no le saquemos el jugo y que, que luego, pues, también cuando vienen las vacas flacas, nos, nos, nos vaya peor. Tú que estuviste tan, eh, tan presente y tan activo en el tema de la misión del mercado de capitales, donde se trató de hacer un diagnóstico un poco eh, después de, de la misión y lo que, lo que hemos visto en los últimos meses y años, ¿cuál creerías tú que son como esos diagnósticos también complementarios, eh, no solo del tema macro, sino de, de un poco cuáles eh, cuál es, eh, esas fricciones que están, que están eh, eh, de alguna manera eh, quitándonos, sacarle el jugo al máximo a este mercado eh, pues en general de capitales y de manera más puntual de, acc de acciones? Gracias primero a la Bolsa por la invitación. Eh, y qué bueno que alguien todavía se acuerde de la misión del mercado de capitales, después de la fallida reforma del mercado de capitales del año pasado. Eh, hay un tema que para nosotros era clave en la misión del mercado de capitales, y era el tema de poder tener asesores independientes. Yo creo que toda esta, esta labor de advisory, que es una labor que permite que personas que no necesariamente estén asociadas a licencias muy grandes y costosas, puedan ir donde clientes y, y darles una asesoría mucho más de acuerdo a sus necesidades. Eh, que les ayuden a tomar riesgos. el mercado de acciones es un mercado, pues, altamente riesgoso. y muchas veces muchos de los asesores que están asociados a nombres muy grandes eh, prefieren no correr tantos riesgos o, 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 o no tienen, digamos, los incentivos necesarios para eso con asesores independientes que tengan Incentivos mucho más eh, alineados pueden puede ganarse mucho, y en eso hicimos mucho énfasis en la misión, en ese tema de licencias y cómo esta figura que, que funciona en otras partes del mundo, como el de Advisory, puede salir adelante. De todas formas, hay cosas que ya se han empezado a hacer. Yo creo que la URF, dentro de lo que le permite, sin, sin cambiar ley, sin ir al Congreso, ha hecho ya cosas como, por ejemplo, toda este, esta reglamentación de la actividad de asesoría dentro de las firmas actuales donde busca que cuando le hace una recomendación a alguien haya un mejor suitability, una mejor conciencia de, de, del perfil de riesgo y eso ayuda, pero yo creo que todavía las firmas eh, actuales les falta un poquito más de hacer esta regulación no tanto eh, desde el punto de vista de preventivo, sino más del punto de vista proactivo. Si ya tengo un cliente que me dice que quiere correr riesgos, que yo ya identifiqué que ese cliente puede tener un apetito por riesgo para acciones ¿Por qué no le damos esas recomendaciones y vamos más agresivos y aprovechamos, como decía Felipe, estos buenos precios que estamos teniendo? Entonces yo creo que ahí nos falta un poquito más. Y hay muchas otras cosas, pero por el tiempo dejémoslo ahí. Listo. Igual estamos muy, muy, están muy disciplinados con el tiempo, entonces no se preocupen. Eh, porque al final quiero volver a, a estos temas, a estos temas de, de, del funcionamiento del mercado. Eh, pero quiero ahora dar la palabra a Manuel. Eh, para irnos metiendo un poquito más en los temas eh, relevantes para el sector. Y entonces, eh, bueno, qu quería arrancar la discusión nuevamente con, con unas preguntas amplias e ir eh, transitando hacia, hacia preguntas más puntuales. Eh, una pregunta es, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo podría uno entender la dinámica del sector energético y su relación con el mercado de capitales o, eh, en el país hoy en día? Es un sector que tiene... Eh, algunas particularidades, eh, o, o tú ves que lo podemos analizar a, en términos gruesos eh, o está sufriendo los mismos choques. Eh, hago la pregunta de otra manera y es, eh, pues estamos hablando y, y Felipe ya lo mencionaba, de una, de una prima de riesgo política, donde había unas discusiones muy intensas eh, de, de agenda de políticas públicas que le hablan directamente al sector energético. Eh, ¿Cómo ves tú que está afectando esta serie de discusiones al, al, al sector, eh, obviamente a los emisores, a las empresas y, y bueno, de forma más, más general al, al mercado? Bueno, muchas gracias. Muy amables por la invitación. Yo creo que el sector energético tiene una, una paradoja en este instante. Primero tiene algo muy beneficioso, la estabilidad, y es que es muy regulado. O sea, el sector energético depende mucho de reglas. Y esas reglas a su vez dependen de una institucionalidad que hemos construido a, la, a, a través de los años que es muy fuerte. El problema puntual es que esa institucionalidad se ve vulnerada por ciertos temas. Y eso comienza a preocupar. Porque depende casi que exclusivamente de reglas. Digamos, una aventura empresarial sin reglas total del sector energético, pues existe muy en muy pocos segmentos, inclusive el de generación de energía eléctrica, que es un sector que compite todos los días, pues depende de un funcionamiento de bolsa, un funcionamiento de bolsa que permite cierto mecanismo de formación de precios, inclusive depende de un ingreso de confiabilidad que es totalmente una ficción regulada, eso está en la regulación. Entonces, cuando existen anuncios, cuando el cuerpo técnico más importante de esa institucionalidad, que es la CREG, eh, comienza a tener, vamos a poner la, la anécdota actual: vacantes, y esas vacantes son cinco de seis, son encargados. En este momento, cuatro, y van a ser tal vez cinco encargados. Pero eso no es independiente. Eso es un apéndice muy fuerte del ente político, que es el ministerio. Y el ente político es político. Entonces, esa volatilidad del despacho. Porque el despacho del ministro atiende a todo tipo de personas, se acuesta por la noche pensando en todo tipo de cosas. La Crec se acuesta pensando en muchas cosas, pero primero un cuerpo colegiado independiente con unas condiciones muy técnicas. Cuando se vulnera eso, la gente se preocupa. Sí. Y claro, y lo hemos visto cuando salen ciertos anuncios sobre el tema de la intervención de precios, ciertos anuncios sobre un matoneo que se le da a ciertas tecnologías. Eh, cuando tenemos un sector tan vulnerable a la volatilidad climática y vamos a ver un niño entretenidísimo, ¿sí? como pocos. Entonces, pues claro, es un sector que tiene la paradoja de ser muy confiable para cualquier inversionista por las reglas, muy vulnerable a cuando esas reglas comiencen a ser de alguna manera manoseadas. Muy bien. Eh, so solamente como, como eh, provocador, hablaste ya del niño y... y, y... Eh, lo, vamos, lo vamos a discutir porque es uno de los retos que claramente eh, pues, se, se va a enfrentar el sector. Eh, un niño muy sabroso, dijiste. Muy entretenido. Muy, entretenido. muy bien. Eh, Germán, eh, bueno, sigamos con ese tema, la incertidumbre regulatoria. Eh, está aquí, está presente. Eh, el gobierno eh, pues, ha mandado varias señales preocupantes en esa materia. Primero el presidente tratando de tomar las funciones de la CREG. Luego, pues, la misma composición eh, de, la, de la entidad, eh, la posible revisión de las leyes de servicios públicos. Eh, hay una lista larga de temas regulatorios, además de eso. Eh, ¿Tú cómo ves que está afectando este, esta incertidumbre en el, en el tema regulatorio eh, de manera más eh, concreta las, eh, la valoración de los emisores del sector de energía? Ustedes que son tan activos, constantes, eh, siguiendo las compañías, eh, ¿cómo, cómo, se, cómo, ¿cómo estás mirando ese tema? y qué efecto está teniendo, y luego te hago otra pregunta. Bueno, pues yo, yo diría que es la volatilidad y el impacto, es muy fácil verlo. En, en general yo creo que más o menos desde septiembre del año pasado, cuando empieza a darse toda esta discusión de tarifas, la volatilidad de las acciones en bolsa del sector eléctrico empezó a aumentar. Y naturalmente esto incluso empezó a significar unas desvalorizaciones muy marcadas y uno se puede dar cuenta de esto porque uno puede comparar el desempeño de las acciones del sector de energía en Colombia respecto al sector de energía en las economías emergentes, puede comparar las valoraciones de estas, de estas acciones frente a economías emergentes. Entre agosto del año pasado y más o menos febrero finales de febrero de este año, acciones como Celsia habían tenido desvalorizaciones del 36. Acciones como Grupo Energía Bogotá caídas tal vez del 25%, cosas por el estilo. Y, y digo que también es muy, muy, muy fácil verlo, es porque más o menos en los primeros días de marzo, cuando el Consejo de Estado se pronuncia y suspende temporalmente ese, ese decreto, ese 0227 de este año, que buscaba efectivamente... Eh, darle al, al, al presidente esa, esa potestad de tomar algunas funciones de la CREC y ya veníamos de toda esta discusión de, de tarifas, pues realmente desde ahí para acá empieza una recuperación mucho más notoria de las compañías. Hoy el desempeño en ese periodo de tiempo de las empresas es, es, es mucho menos negativo de lo que estaba. sí. En el año estas acciones van muy cerca de cero o positivas o incluso... En, en el caso de la acción de Celsia, yo creo que hoy, en ese mismo periodo de tiempo, de agosto del 2022 a hoy, puede ir todavía negativa, pero alrededor de un 16%, 15%. Entonces, naturalmente, se ve como, a raíz de un hecho como el pronunciamiento del Consejo de Estado, la recuperación de estas compañías en bolsa empieza a ser mucho más notorio. Y acá, yo, yo quisiera, de todos modos, mencionar o, o, o resaltar algo que mencionaba Manuel, y es que Seguramente hablaremos de esto más adelante, pero estas compañías tienen una ventaja gigante y es su estabilidad. Cuando se hacen los ejercicios de valoración y de evaluación financiera, realmente el componente de incertidumbre siempre es muy alto. Un analista hace modelos a 5 o a 10 años, en donde además en el último flujo asume un largo plazo, una perpetuidad. El valor descontado de las compañías y los ejercicios financieros parte de una incertidumbre gigante y de una futurología grande. Pero en estas compañías normalmente hay una certeza un poquito mayor, porque efectivamente son muy reguladas, porque hay unas indexaciones, hay unos contratos de largo plazo, eh, hay unos márgenes bastante interesantes, son co compañías generadoras de flujo de manera muy importante, pero se enfrentan a un riesgo que cuando normalmente uno llega a este sector, dice, no, realmente el riesgo es regulatorio y, y, y el resto es muy estable. Pues hoy el riesgo regulatorio está poniendo un componente de incertidumbre grande sobre qué puede pasar con las tarifas, qué puede pasar con los márgenes, hasta qué punto. Al final el, el, el sector eléctrico está levantado sobre unas bases que pueden ser la ley 142 o 143, eh, alguna regulación adicional, ley 99, pero en general hay, hay unas bases muy claras. Eh, Ahora seguramente hablaremos de cargo por confiabilidad, pero, pero el, el hecho de que esa regulación, que es tan importante y que ha estado presente desde hace tanto tiempo en Colombia, se piense en la posibilidad de que se cambie esa cancha, que se cambien esas reglas de juego, pues le cambia a uno un componente bien importante, por lo menos le pone una, un, un componente de análisis y de incertidumbre adicional sobre esa estabilidad. Ahora, Insisto, creo que más adelante y para no extenderme en la respuesta, lo, lo, lo andaré un poquito, pero... Yo creo que además estamos en un contexto particular en el que también lo que nos hemos dado cuenta es que el nivel de incertidumbre se manifiesta en bandazos muy grandes. ¿sí? Termina la gente imaginándose los peores escenarios en muchas cosas. La tasa de cambio en Colombia llegó a niveles de 5.130, la tasa de los test llegó a niveles del 15%. ¿Por qué? Porque la gente arranca a imaginarse unos escenarios muy negativos, pero luego uno se da cuenta que muchos de esos escenarios no son tan posibles y menos en un contexto de fenómeno del niño, o deberían ser menos probables. ¿sí? Entonces, yo cerraría diciendo que el impacto sí es notorio, es decir, si uno comparara una acción como ISA en el primer semestre del año 2022, la acción transaba cerca de 15 veces sus utilidades. Hoy puede estar transando a menos de 10 veces, alrededor de 8.5, 9 veces utilidades. El impacto es real. Muy bien, quiero, quiero seguir la, la conversación y esta es una pregunta para, tanto para, para ti, Germán, como para Manuel. Eh, la discusión sobre la institucionalidad eh, y en particular del de cargo por confiabilidad. Eh, la semana pasada, eh, en, en, en un evento de en el presidente hacía mucho énfasis en, en, en que quizás no, no, le parece, no le parece que esa institucionalidad está funcionando pero pues es parte de cómo hemos generado esa confianza y el respaldo en el sector. Entonces sí me gustaría como ahondar un poquito en qué temores hay ahí eh, de cara a, a las empresas eh, y, y repito si son como los escenarios quizás más negativos o realmente cómo, te, cómo tendríamos que estar leyendo esa, esa discusión sobre eh, el tema de cargo, confiabilidad. Y arranco con Manuel porque sé que estabas nos comentabas que estabas... Eh, Trabajando eh, intensamente en el tema. Sí, eso. Yo tengo una dulce condena con el cargo y es que esa resolución lleva mi firma. Entonces primero primero tengo que hacer una cirugía plástica yo antes de que esa condición de, de, de la resolución 071 del 2006. El cargo tiene mucha carga, sí, porque hace muchas cosas. Sorprendentemente les ha hecho bien a pesar y ha envejecido. Yo creo que el cargo no está adulto, pero sí. En una adolescencia donde pasó una primera prueba muy fuerte en el 2016. Una prueba de fuego y la pasó, creo que con creces, porque en ese momento los cisnes negros volaron todos y los cisnes negros nunca vuelan solos. Y ojo, para el niño que viene. Entonces, en ese momento tuvimos una condición desfavorable en la regulación por unos costos variables que no se reconocían. O sea, todo, físicamente teníamos la energía, pero la regulación no reconocía en el precio de escasez los costos de unas plantas. Se tuvo que cambiar en apremio. Cambiar en apremio en la regulación no es bueno. Después se, hubo un incendio en la planta más importante de Colombia, en el embalse más importante de Colombia. También una planta térmica tuvo daños en febrero del 2016. Esto es en pleno niño. Y quemamos hasta llantas. Todo lo que ardía se quemó en térmico. ¿Sí? Y esa confiabilidad resultó. Y una primera conclusión, la confiabilidad que hemos diseñado, el producto de confiabilidad, yo pienso que es acertado. Un producto que el cargo remunera es energía en firme, no importa dónde venga. Y energía en firme depende de la tecnología. Y aquí en secreto, y esto es feo para las nuevas generaciones, no hay nada más firme que un dinosaurio muerto ardiendo. Nada es más firme que eso. En el mundo todavía. Y eso Colombia lo necesita por muchos años. Entonces comienza el matoneo al cargo de cuando en vez. Ahora hubo unas expresiones de la semana pasada respecto a eso. Pero yo pensaría que eso tiene una cosa favorable y es la observación tan eh, aguda que hay en las empresas que tienen que responder porque se ha pagado un cargo y eso está bien. Ahí tiene que haber una reciprocidad. Lo más bonito del cargo es la reciprocidad que trae. Ahora, hay que ver es qué tanto las ansias del gobierno se ven, se ven cuando viene un niño hay hipersensibilidad. Y el más nervioso siempre es el gobierno. Entonces quiere se asara porque los precios están altos y ya los precios de bolsa están altos y todavía no hemos llegado al niño y tenemos unas empresas muy descubiertas, ¿sí? Entonces hay muchos comercializadores descubiertos, un par se están quebrando. Parece raro, pero siempre tenemos mortandad cuando viene el niño. Entonces el gobierno, una primera preocupación es qué tanto el gobierno se abstiene de tocar esos mecanismos que deben darse. Esos son mecanismos de mercado de la bolsa. Y el otro es el cargo, que el gobierno no vaya a ponerse a meter la mano pues, en el cargo cuando más lo necesitamos. Y yo tengo una prevención un poco esquizofrénica. Estamos en plena subasta de cargo, no en este momento todo el mundo está en sus marcas. Aquí seguro los señores eh, están viendo proyectos y están viendo cómo entran al cargo. Y yo sigo viendo que lo que el cargo va a marcar no es una, trans, una metamorfosis a nuevas tecnologías de una. Yo pienso que vamos a seguir teniendo unos muy buenos respaldos térmicos y el gobierno ha sido muy enfático en matonear lo térmico. Entonces hay que ver si va a respetar eso o no. Entonces ahí dejo por ahora. No sé, Germán, si quieres. Eh, pues yo, yo, yo lo otro que agregaría es que si uno se da cuenta, este es un sector que en toda la cadena requiere inversiones muy grandes. ¿sí? Y. Y lo que está ocurriendo hoy en Colombia incluso es un llamado mismo del sector, de los generadores, de, de las distintas partes de la cadena, a no cambiar claramente las reglas de juego y a seguir protegiendo y seguir promoviendo el mismo cargo por confiabilidad que bien explicaba Manuel, sobre todo porque... De la manera, por ejemplo, como el cargo por confiabilidad funciona, es que ayuda a que se desarrolle el mismo sector, ayuda a que se desarrolle oferta, ayuda a que se genere un ingreso mínimo garantizado para algunas plantas, lo cual termina desbloqueando el desarrollo del sector en muchos sentidos, porque da señales de largo plazo, de precio de demanda, de estimación de oferta y de demanda, da una remuneración mínima que permite seguramente acceder a financiación, permite viabilizar plantas eh, en Colombia, le da juego a las plantas térmicas. La matriz en Colombia está muy concentrada en, en generación hídrica, digamos, está en un 66% explicada por eso, pero el cargo por confiabilidad es lo que también llama a que muchas de estas plantas térmicas estén ahí para generar ese respaldo al sistema, para que cerca del 30% de la matriz energética del país hoy esté con un respaldo y que ese respaldo se haya motivado en el cargo por confiabilidad. Hoy esa subasta, por ejemplo, de cargo por confiabilidad todavía no ha terminado de, de consolidarse, porque son subastas de largo plazo, son eh, compromisos de largo plazo que asumen, en este caso, por ejemplo, los generadores, y asumir esos compromisos y lanzarse a esas subastas. Requiere medianamente algunas certezas sobre cuáles van a ser las reglas de juego, cuál va a ser la, la remuneración, etc. Entonces, yo creo que el cargo por confiabilidad no solo se convierte en una herramienta o en un instrumento para garantizar la oferta de energía en Colombia y evitar que, que el sistema se estrese y se apague, sino que resulta en un incentivo o en un motivador para que la inversión en el sector efectivamente se dé. ¿sí? Lo otro es la realidad actual que el potencial que se quiere en renovables es muy grande, pero que le, lo, los cuellos de botella en renovables siguen siendo importantes. Es decir, la cantidad de, de, de megavatios que pueden estar por entrar en el país es muy grande, en eólica y en solar, pero en eólica concentrados en La Guajira, y yo creo que muchos de ustedes ya se han vuelto hasta muy, o sea, se habrán familiarizado con un nombre y es colectora, la línea de transmisión que al final no... No, no entra. Entonces, yo creo que en ese sentido también es importante reconocer que, que este cargo por confiabilidad lo que permite es ese juego, digamos, de, de generación térmica en un contexto en el que las otras fuentes todavía no están listas, todavía no están aportándole al sistema más del 2% de la generación. Que hay un potencial grande, seguramente, pero todavía no está el sistema listo. De ahí que es importante... Ese, ese cargo para generar esas señales de largo plazo y ese incentivo a la inversión en el sector eléctrico perfecto gracias quiero quiero seguir con, con, con Felipe eh, Gómez eh, pues estamos hablando de una de una coyuntura compleja donde hay eh, una institucionalidad que ha sido testeada y ha funcionado pero pues estamos en la mitad de la incertidumbre eh, y, y pensando más en, en el tema estratégico de mediano y largo plazo, pues es el tema de transición energética donde claramente pues el sector está sí, al centro de esa discusión. Eh, quiero volver por acá, Felipe, eh, un poco cómo, cómo tú ves eh, esos retos del sector en el tema de transición energética. Eh, eh, quizás cuáles ves en el pipeline de proyectos eh, los temas eh, más prometedores o de mayor riesgo. Eh, y bueno, y luego te hago una pregunta que teníamos por ahí, pero la dejamos para después. Concentrémonos en, en este tema eh, un poquito más pensando en el mediano y largo plazo. Perfecto. Yo coincido con, con Manuel en el sentido de que a nosotros nunca nos había tocado un, mensaje, un gobierno mandando mensajes tan contradictorios. Eh, parece como que si Petro estuviera jugando a ser el Bad Cop y el resto de ministros a veces, bueno, no, no la ministra, pero por lo menos por el lado de Hacienda empiezan a jugar, eh, a hacer el, el Good Cop. Entonces dicen, no hay transición energética y no va a haber más contratos de exploración, pero ahora el presidente de Ecopetrol dice que desearía más contratos de exploración. Y el nuevo ministro de Hacienda dice que Colombia va a seguir vendiendo petróleo y carbón por los próximos 15 años. Eh, y que va a buscar, de hecho, la primera vez que yo me reuní con el ministro antes de ser nombrado, lo primero que nos decía es, para poder hacer la transformación productiva y energética que necesitamos, lo primero que necesitamos es que venga inversión extranjera. Entonces empieza a tener a uno, un, un montón de mensajes un poco cruzados, eh, que yo creo que uno lo puede leer como, como que estamos en medio de una negociación. O sea, cambia el status quo del gobierno, venimos de unos gobiernos muy pro gremios, muy pro empresas, y básicamente empieza a cambiar un poco el discurso y empieza el tira y afloja y arrancan de los extremos y en algún momento en el centro nos tendremos que encontrar, pero por ahora sí es un tema de, de incertidumbre que, como decía Manuel ahorita, pues hace que para que los capitales se movilicen, pues se necesite mucho mejores señales y yo creo que esa parte pues es es muy importante. Yo creo que esa parte es es clave y para uno como accionista, pues obviamente tiene que poner una prima de riesgo mayor a la hora de decidir invertir, pues en este tipo de compañías. Sin embargo, también ha habido señales positivas y contestando la segunda parte de la pregunta y es qué oportunidades se ven y, y, y que digamos nos, nos entusiasma de invertir en el sector, hay cosas muy buenas que están pasando en Colombia y yo creo que no les hemos hecho suficiente esfuerzo, cierto, por ejemplo, todo el tema de los descubrimientos de gas offshore que tiene ecopetrol. eso cada vez que se ven nuevas noticias son mejores y el mismo petrobras que iba a vender ese partnership que tiene ya está diciendo que no lo va a vender, cierto, y, y cada vez la empresa habla de, de oportunidades donde puede sacar ese gas más rápido. Eh, se ha hablado también, por ejemplo, de la interconexión con Centroamérica. La interconexión con Centroamérica no es nada nuevo y es algo que Dios mediante las licencias ambientales se den, porque pues, si, si ha pasado lo que ha pasado en el, con la línea de La Guajira, pues no me imagino cómo será pasar una línea de transmisión hacia, hacia Centroamérica. Pero, pero el tema de vender energía a Centroamérica es un tema que también abre oportunidades muy interesantes y conectar básicamente todo el continente desde Canadá hasta la Patagonia, pues yo creo que eso puede ser bastante positivo y eso también nos entusiasma. Así como por ejemplo el gasoducto de Canacola Medellín. Son proyectos que también son positivos. Eh, y si nos vamos a poner un poquito más esotéricos, pues hablemos también del tema de Venezuela. Biden, no yo Biden dice que, que puede llegar a quitar los bloqueos a Venezuela si Venezuela tiene una, una transición democrática adecuada y unas elecciones el año entrante. Yo creo que eso puede ser el primer equity story grande que puede llegar a tener Colombia como no lo teníamos desde las famosas locomotoras. Eso, eso de verdad nos abre un canal de crecimiento. Por ejemplo, en petróleo. Venezuela es el primero o el segundo país con mayores reservas de petróleo del mundo. Y, y mucha gente ha visto el tema de Venezuela no necesariamente por el tema del, del flujo de comercio, que antes exportábamos 4, 5, 7 billones y ahora nada. No, yo creo que es mucho más importante eh, el tema de Venezuela desde el punto de vista de la cuenta de capital cómo las empresas colombianas pueden llegar otra vez a invertir y en el sector energético yo creo que sería de los primeros. No solo porque tiene un gobierno que puede ser menos averso al riesgo por sus afinidades con, con Venezuela, sino también por, porque es donde, donde va a salir la plata para poder pagar el resto de sectores. Venezuela pues ya tiene la sísmica, ya saben dónde está el petróleo, para que el petróleo llegara a producir petróleo allá pues, puede ser demasiado rápido y salir a hacer líneas de transmisión en Venezuela, puede llegar a ser interesante, ¿cierto? Entonces yo creo que eso, eso es un, un tema que todavía no me emociona mucho, pero, pero nos puede llegar a emocionar bastante, porque si sí vemos por primera vez la comunidad internacional un poquito mejor alineada para esto. Pero no me lo preguntaron, pero también voy a contestar que no me emociona, ¿cierto? Eh, y no me emociona mucho cuando el gobierno habla de tanta integración vertical, cuando empiezan a juntar peras con manzanas y hay transmisión de energía con petróleo y empieza el que produce el gas a querer tener los tubos, ese tipo de cosas no nos emocionan tanto porque Colombia viene con una institucionalidad muy buena de cuando se paró todo este tipo de actividades que no deberíamos echar para atrás. Eh, no me emociona, por ejemplo, en los excesos de diversificación de las empresas, cuando, por ejemplo, se habla de entrar a Estados Unidos, que son unas cosas totalmente distintas, eso tampoco me emociona tanto, eh, etcétera, etcétera. Hago una pregunta similar a Manuel. Tú, tú hablabas, eh, digamos, eh, del dinosaurio que se quema. Eh, es, es obviamente una referencia al tema de hasta dónde vamos a seguir eh, dependiendo de, de hidrocarburos. Eh, ¿Tú cómo ves este, este, este reto a la transición energética para el sector? ¿Cuáles son las grandes oportunidades? ¿Cuáles son los grandes retos de, de este proceso de transición energética? una pregunta enorme. Y vamos a contestarla, a tratar de hacerla rápida en dos contextos. Uno, y es que nosotros en, en el juego de misiones mundiales no somos nadie, no seremos nadie, y ahí todo lo que hagamos que nos cueste, lo vamos a perder. Cuando digo cueste, es pagar una prima por encima de lo que debiésemos pagar en los precios más eficientes. Eso depende de unos señores que son Estados Unidos, China y otro par, y no muchos más. No muchos más, ahí está concentrado, no solamente la historia, porque las emisiones tienen historia, eso duran de 40 a 100 años. En la, en, en la atmósfera hay eruptos de Churchill todavía. Sí. Que, pero no, y, y en cuanto a la emisión corriente, pues tampoco. Entonces no tenemos ni historia, ni bolsillo, ni culpa. Y nos estamos pensando que tenemos culpa, historia y bolsillo. Eso creo que está mal enfocado. Entonces, en ese sentido que, pero Colombia sí es muy vulnerable al cambio climático, muy vulnerable porque aquí tenemos montañas por todo lado, casas en todas las montañas, sí. Entonces, y además unos lugares muy susceptibles a las inundaciones más que todo. Entonces, si Colombia fuera preciso y neurótico en lo que en lo que se proyecta, debiese invertir todos sus recursos en adaptarse, no en mitigar. Ahora, pueda. Hay oportunidades, claro, hay oportunidades por la boga, hay oportunidades por los recursos. Los recursos de viento de Colombia en La Guajira son de clase mundial. Y ahí hay una gran esperanza que ojalá resulte, y depende mucho de varios señores que están aquí, porque si eso no resulta es el gran fracaso de la transición energética en Colombia, donde mayor recurso denso tenemos, que es lo importante, que sea denso, que en poco espacio haya mucha energía, esa es la clave de la física en energía. Por eso es que la energía nuclear es la que debería ser la llamada a hacer la verdadera transformación, porque en 4 gramos de uranio hay 40 toneladas de carbón. Matonear la energía nuclear es un error. Entonces, Colombia, ¿dónde tiene las...? Si uno ve la, la dónde Colombia emite, emite 60% en deforestación, en usos pastoriles, en, las, en la fermentación entérica de las vacas. Ahí hay un tema que creo que el presidente tiene cierta razón en titulares que Colombia buscar servicios ambientales. Yo no sé si canjear por deuda porque eso es difícil, pero Ecuador hizo una cosa ahora bonita sobre eso que vale la pena analizar. Ahí hay cosa importante. Ahí hay 60%, ya el 40 entonces está repartido. Y si hablamos de en la energía eléctrica, pues somos de los últimos por, la, por lo que tenemos esa matriz tan rica en agua. En transporte hay unas alternativas creo que importantes y donde sorpresivamente creo que la más rápida, más barata es aumentar la mezcla de biocombustibles. No hay que cambiar ni un carro, no hay que cambiar mucho capital, hay que meterles más, medios combustibles. Sobre todo porque tenemos 11 millones de motos que consumen gasolina y emiten mucho. Entonces ahí hay un foco en el transporte y en esos, digamos, temas. Y en la energía eléctrica, pues la transición está en algunos temas, pues de la energía renovables que van a entrar, pero yo pienso que la verdad eso va a tener una transformación de la matriz siempre y cuando mantengamos la poligamia. Y poligamia es tener térmica, no matonear tampoco los embalses, los embalses son importantísimos, ni el, ninguna tecnología matonearla, mantener la poligamia. Y esos son como los grandes titulares que diría que podría desarrollar esto pues muchísimo en los temas de transición. Muy bien, un poco en, 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 esa, misma, en esa misma dirección, pero, pero para, digamos, añadirle un elemento, mencionaste los retos grandes, por ejemplo, en La Guajira. Eh, en los medios se discute mucho, eh, pues digamos las dificultades, por ejemplo, en temas de gestión ambi ambiental de comunidades e incluso, desafortunadamente, pues el tema de seguridad física eh, en algunas regiones del país ha vuelto a estar muy presente. Eh, de cara a las, a las compañías que, que tú sigues, cómo cómo estás viendo esos retos, eh, no solo a la luz de estos planes de transición energética, sino de ¿Cómo ir avanzando en esa, en esa materia para que efectivamente los proyectos, pues eh, digamos, eh, puedan ir cumpliendo los hitos requeridos para, para necesidades energéticas que tiene el país? Yo creo que ahí, ahí hay un reto grande porque si uno, si uno vuelve a tomar el tema de colectora y, y lo toma como un caso en el cual el país está teniendo una demora importante en poder instalar lo necesario para aprovechar el potencial eólico que hay en, en, en la zona de La Guajira. Uno se da cuenta que uno de los principales impactos o las principales limitantes es todo lo que tiene que ver con consultas a comunidades y todos los procesos que se tienen que surtir para que esos procesos efectivamente se den. En estos días y, y en la medida en que este tema ha sido tan central por estas últimas semanas o meses, incluso Natalia Gutiérrez de, de Acolgen decía... Nuestros proyectos ya no se están demorando cuatro años, se están demorando y se van a demorar probablemente ocho años, lo cual implica unos retos gigantes en materia de entrada de energía al sistema en tiempo, implica unos retos para las empresas en cuanto a costos económicos, por no solo a las demoras, sino por los costos asociados a, a todos estos temas. Entonces yo creo que sin duda ese, ese es un reto bien importante. Que está generando en estas compañías retrasos y sobrecostos. ¿sí? Colectora, eh, ya al paso al que vamos, y ahora seguramente pues, cuando, cuando Grupo Energía Bogotá haga su presentación, de pronto hasta, hasta lo veremos, pero se estima que probablemente no esté lista en 2024, sino 2025, dependiendo de cómo se den estas condiciones. Entonces, ¿qué han hecho las compañías que nosotros seguimos y que, y que hoy están representadas acá? Naturalmente, sí hay. Un compromiso grande por generar compensaciones medioambientales, por generar inversión y trabajo en comunidades. Esta mañana, de hecho, eh, en la presentación de EPM, también veía yo un poco las cifras de inversión en temas de educación, en temas sociales, y realmente son cifras muy importantes: son billones de pesos, 2.5 billones de pesos invertidos en, en, eh, el, 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 en, en digamos, programas sociales y en, y en programas educativos y trabajos con comunidades. Eh, en general creo que el trabajo que hacen las compañías es reconocer de todos modos que tienen un impacto y una injerencia en ciertas áreas geográficas y eso implica compensaciones medioambientales o inversión medioambiental, trabajo con comunidades, que ahí es donde yo creo que incluso hoy el sector está pidiendo unas reglas de juego más claras, una regulación un poco más detallada, pero sin duda hay, hay unos programas importantes. ISA tiene todo su programa de conexión Jaguar, por ejemplo. Eh, para para recuperar todo ese, ese corredor en el que tiene influencia, pero ahí es donde viene creo yo también el otro reto y es porque uno ve que en el plan nacional de desarrollo recientemente aprobado en esa en ese reconocerle esa relevancia también a esas zonas de influencia o a esas comunidades se le generan unos sobrecostos también a las compañías, es decir se aprueba que las plantas tengan unas transferencias mayores unas contribuciones mayores y yo creo que ahí es donde empieza uno desde el punto de vista de las compañías que uno sigue a tener esa incertidumbre y esos factores a considerar en tiempo, en inversión, pues, en recuperación y probablemente en sobrecostos que, que se derivaron de, de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo recientemente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, para hablar para con, con Felipe eh, Campos eh, pues aquí lo que hemos visto es un panorama donde, donde pues hay luces y sombras, hay unos retos muy grandes, pero tenemos un, un sector eh, regulado que en principio pues, tiene un pipeline interesante con retos y demás. Eh, un poco aterrizarlo como al, 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 a la, a los, al inversionista de a pie, a, a, la, a las personas naturales. Eh, no sé si es una discusión demasiado compleja para, para ese tipo de audiencia, pero... Pero pues tú que, que, que trabajas en, en, tan activamente en, en divulgar como estas, estas señales de inversión, tú cómo ves ahora la, te, la temperatura. Eh, tu, tu intervención inicial fue, fue, digamos, fue, muy buena, pero también es, es, es difícil de gerir porque es como estos grandes ciclos donde pues realmente eh, po, poco papel tiene uno o, o incluso el país. Pero bueno, a la luz de estas discusiones que estamos teniendo un poco, cómo ves ese, esa discusión de del inversionista, eh, que quizás una de, de las cosas que hemos visto en, en, en Colombia es con la tecnología tenemos un, quizás un renovado interés, pero pues también eh, hemos, hemos visto, eh, digamos, tendencialmente cómo las personas eh, se han alejado del mercado accionario y quizás estas discusiones a veces terminan siendo muy alejadas de su realidad. Sí, eso es, una, eso es, eso es como un, un reto grandote. Eh, y yo digo que que yo soy muy malo para los cócteles porque yo no tengo muchos comentarios que hacer no si me preguntan algo yo siempre voy al ciclo y el dólar y piensen allá en el largo plazo y no estas cosas tan interesantes que nos acaban de contar entonces la gente se aburre conmigo en los cócteles eh, pero claro ese sigue siendo como el elemento por ejemplo cuando uno ve el sector de energía en la bolsa colombiana en los últimos 12 años eh, en términos de retornos, es difícil separarlo de, la, de lo que ha retornado la bolsa en general. No hay un elemento característico que uno diría en 10 o 12 años debería mostrarme algo de retornos diferentes, ¿no? sino que con unos ciclos muy particulares. Entonces, eh, lo primero que yo diría es el sector en el 2020 mostró una resiliencia tremenda en términos del precio de la acción. Tuvimos la bolsa cayendo entre 40 y 50% y tuvimos el sector energético arriba, positivo. Entonces, ese es el primer elemento para mí para arrancar pensando en lo que se viene en el próximo año o dos años sin hablar de los ciclos no sin hablar de largo plazo eh, es, es de los sectores que aparte del tema de tarifas que es como el, el talón de aquiles en este momento si no se tocan con, si no se meten con eso es el sector que la gente va a buscar para resguardar en sus portafolios es el que va a, a potencialmente además porque igual está castigado tiene un buen retorno con unos riesgos mucho menores que lo que puede tener el resto de, de activos en la bolsa que tienen mayor riesgo posiblemente mayor retorno pero no es tan diferente en lo que están ofreciendo como en, en la combinación. Ahora, ¿cómo llegar a la gente? Eso es, eso es supremamente complicado, porque igual, estas discusiones son muy específicas eh, y el mismo precio le dice a uno: pues la gente no va a venir hasta que el precio no dé. O sea, si uno lleva 10 años o 12 años perdiendo plata, nosotros podemos aquí ¿no? hacer un experimento y mostrarles que somos tan inteligentes y la gente no va a, no va a meter plata en el, en, en el mercado hasta que no vea que hay una reacción. Eh, nosotros sí podemos y, yo, y sí deberíamos eh, comenzar a, hacer, a, a, a tocar muchos más estos temas y llegarle mucho más a la gente y decirle, vea, a usted no le gusta eh, quiénes eh, son los dueños del capital, usted puede ser dueño del capital, como tratar de dar esos mensajes importantes que ahora están tan difíciles de, de tratar en el país. Eh, y seguramente eso va a comenzar a ayudar, pero poco a poco es el precio el que va a ir cambiando la opinión de la gente. Los emisores van a llegar cuando haya mejor precio. Y eso es como el perro persiguiéndose la cola. Eh, pero hay elementos que son muy bonitos. Y ahí yo vuelvo al tema, al tema global. Digamos, si yo soy un inversionista de afuera, yo no voy a comprar una acción colombiana si yo no veo que la gente está comprando Brasil y México como locos. Porque sé que Colombia es un rezago de ese, de ese, de ese mercado. Buenísimas noticias. En el 22, Latinoamérica le sacó 20 puntos al estándar por 500. Eso no pasaba hace 10 años. O sea, hay cosas que comienzan a decir, aquí podría, podría arrancar esa, esa dinámica positiva de precios que me, que me guste a mí. Y que le guste al mercado global y Colombia poco a poco se va a retroalimentar. Que también se retroalimente, que también hagamos las cosas aquí adentro, que también podamos aprovechar. Las, las monedas latinoamericanas el año pasado fueron las más fuertes del mundo. Uno dice, eso pasa cualquier año. No, eso no pasaba hace 10 o 12 años. Es loco que el top 5, top 4 sea Latinoamérica, Colombia. No, por supuesto, el año pasado fuimos fue de los peores. Y este año volvamos a, volvamos a ser top. Entonces hay elementos que me dicen a mí, está cambiando el viento. Eh, y a medida que cambie el viento, Colombia va a ser opción de inversión. Colombia no se va a romper del ciclo eh, global por el tema político. Romper sacar un país del ciclo global, eh, Argentina le tomó 8 o 10 años. Eso no se puede sacar en un año. Entonces, a medida que el ciclo global va cambiando y, y las oportunidades en Colombia, en Latinoamérica, se vayan explotando, con México y Brasil liderando, van a llegar a Colombia y la posición de nosotros tiene que ser aprovechar eso. Ahora, el tema político, ¿cómo medir ese tema político tan complicado? Ya, aquí ya con esto termino. Y es, yo creo que en este punto hay un montón de reformas, y voy a hablar un poco hacia, hacia lo que estaba nombrando Germán. Hay un montón de reformas que, si uno se mete a hacerle cuentas, uno dice, es el, es el fin del mundo, ¿no? No, la reforma pensional, entonces en 40 años no va a haber plata, y es seguro, y es un riesgo gigante. Seguramente todos los vamos a pensionarnos sé, en más de 70 y pico años. Eh, y cada una de las reformas tiene sus dientes y tiene sus elementos que preocupan muchísimo en el largo plazo. Eh, pero después de las reformas, y sola, solamente eh, la última pregunta hablaré de eso, solamente de pronto, de pronto la reforma pensional es la que hay que analizar de una forma muy particular y aquí tenemos que pedalear todos en el tema de la reforma pensional, y yo no veo que lo estemos haciendo mucho eh, para el tema puntual de renta variable, pero el resto de reformas no van a cambiar al país en los próximos seis meses, en los próximos doce meses. Eh, incluso la reforma a la salud, sí, al país sí, pero en términos económicos no, no es, si son ocho billones de hueco, ocho billones se manejan. Eh, de lo, igual, igual todas las otras reformas, de, de hecho la pensional es casi una tributaria, la pensional terminando el plato al gobierno. Entonces, cuando termine este periodo de incertidumbre política y, y podamos medir el impacto político, hasta dónde tiene gasolina literalmente este gobierno, que no es más de dos o tres meses, yo creo que los inversionistas van a decir, ¿este país cambió o no cambió tanto en el corto plazo? Yo creo que la respuesta va a ser no. Eh, y van a aprovechar y va, va a comenzar a haber esa convergencia política, entonces... La, las dos partes de la pregunta, hay vientos muy buenos a nivel internacional y, y se ve el cambio y yo creo que hay pasos para comenzar a invertir en Colombia, necesitamos hacer un trabajo para que la gente entienda que puede ser el dueño de, de, de las compañías. Y la segunda parte, yo creo que lo político y la experiencia de Chile fue muy interesante, en donde obviamente lo de Chile pues se giró completamente con la caída de la constituyente, pero Chile mostró que una vez eh, uno puede medir el impacto, no el impacto político, sino uno puede medir qué tanto es el, el, la fuerza que tiene el gobierno, inmediatamente los inversionistas van y aprovechan. Después de la caída de la constituyente, la bolsa chilena se subió 20%. Después de la caída de Castillo, la bolsa peruana se subió 20%. Entonces yo creo que se está gestando una oportunidad muy buena de compra en acciones de corto plazo y una buenísima de largo plazo, por eso sí puede tomar más tiempo en desarrollarse. Muy bien. Bueno, yo tenía una ronda aquí preparada para todos y si luego tenemos más espacio, pues como otras preguntas, pero también queremos tener claramente preguntas de la audiencia, que es, es quizá lo más interesante, pero eh, quería hacer esta pregunta y, y la, es para todos y, y dejo libre quien quiera arrancar. Eh, y es que sugerencia le daría a los inversionistas o a los asesores de político emisores con el objetivo de dinamizar el mercado accionario y el desempeño de las acciones en general y particular del sector energético. Una ronda de Recomendaciones. Ah, empecemos por allí. Pues yo, yo lo primero que, que reconocería y, y seguramente, y me gustaría también mencionar, me, mencionar algo respecto a lo que estaba mencionando Felipe, y esto un poco hacia los inversionistas. Yo creo que cuando uno habla del impacto, y yo arranqué hablando del impacto a las compañías del sector por toda la incertidumbre regulatoria y la incertidumbre que estamos viviendo en este contexto, uno también se da cuenta que el 100% del efecto no necesariamente regulatorio. Hay un efecto de tasas de interés muy grande en la economía y en los activos financieros. Y por las cifras de PIB que yo vi esta semana, por las cifras de importaciones que vi, por lo que veo incluso en el posicionamiento que tienen los inversionistas en la deuda pública colombiana o emergente, en donde incluso... Tal vez un ejemplo que le he puesto a algunos es, en Chile el bono a 10 años se transa 600 puntos básicos por debajo de la tasa de política monetaria del Banco Central. Eso es una visión muy bajista en términos de tasa de interés y en términos de lo que puede pasar con el crecimiento económico en esas economías. Entonces, lo primero que yo diría para un inversionista es, en estas compañías, si bien hoy hay una incertidumbre muy grande, creo que es un sector de unos márgenes... Altos, que está en el corazón de la estrategia de este gobierno y en general en la estrategia de desarrollo hacia adelante, porque estamos hablando de la transición energética y donde nos estamos peleando un poco es en el cómo, en la velocidad, pero, pero estamos hablando de un sector que está en el corazón de generación de energía, transmisión de energía y del de, 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 de norte hacia el cual vamos. Así que yo creo que son compañías muy interesantes, que dada su estructura de generación de ingresos, uno, uno puede ver que el efecto tasa de interés es muy relevante. Si las tasas de interés bajan en Colombia, la evaluación de estos modelos nos va a dar seguramente un, un valor eh, potencial o un valor justo mucho mayor. Pongo el siguiente ejemplo y no me quiero extender ahí, pero nuestros modelos de valoración no se hacen con tasas de mercado menos por la, la valoración tan volátil que es, por la fluctuación tan grande que se hace. Se reconocen variables de mercado y momentos de mercado, pero se suavizan los efectos con tasas de interés de largo plazo y con esas tasas de interés de largo plazo es que valoramos las compañías. Si yo hoy cojo el valor justo que calculamos para Celsius, ISA, eh, Grupo Energía Bogotá, estamos un 50 o 70% por debajo de lo que esas compañías deberían valer. ¿Qué justifica probablemente en el corto plazo eso? Que estamos teniendo una tasa de interés muy alta, con la cual se están haciendo evaluaciones de retorno y de negocio y de múltiplos distintas. Pero yo creo que las tasas de interés, si bien no mañana, en un escenario no muy largo, van a empezar a bajar. Eso es una Para un inversionista yo creo que eso es súper importante. Segundo, yo creo que desde, desde el punto de vista del gobierno, más que una recomendación... Eh, yo, yo, el comentario que quiero hacer es: estamos en un contexto en el que el balance de oferta-demanda del sector eléctrico en Colombia no es el más holgado tampoco, porque la energía en general se ha demorado en entrar y ya lo habíamos hablado acá de todos los retrasos que se han dado en muchos proyectos, en muchas conexiones. Hoy no hay un margen de error muy grande. Y Manuel hizo el recuento muy claro del 2016. El fenómeno del niño del 2016 pudo haber sido uno de los más drásticos desde que se tienen registros. Yo, yo recuerdo que en el 2015-2016 decían, este es el fenómeno del niño más duro desde 1900. Más allá que eso, es que uno se da cuenta que en ese momento efectivamente, si mal no recuerdo, Guatapé falló, Termoflores falló, el abastecimiento de gas falló. Y en eso yo creo que esa coyuntura, esa coyuntura, muy probablemente va a llevar a que esos peores escenarios que uno se imagina desde el punto de vista regulatorio, no sé si son tan factibles. Es decir, hoy se necesita inversión, se necesita confianza, se necesita promover la entrada de energía al, al, al sector eléctrico en Colombia. No hay un margen de acción tan amplio en ese sentido. Entonces yo creo que... Insisto, más allá que una, que una recomendación, mi, mi comentario efectivamente es, yo creo que este contexto, al igual que el contexto económico, genera unas limitantes. Una cosa es la que uno finalmente quiere hacer y otra cosa es la que uno puede hacer, en materia pensional, en materia laboral, en materia económica. El contexto en el que estamos genera unos contrapesos grandes. Eh, yo creo que, yo creo que eso, eso principalmente es lo que diría. yo, yo Tal vez el, el comentario que iba a agregar es: yo también creo que hay una oportunidad de inversión muy interesante. ¿Sí? Yo creo que hoy estamos viendo una, una mezcla muy grande de liquidez, tasas de interés e incertidumbre en la mitad. Pero uno también se da cuenta que las compañías están tan descontadas que compañías como Celsia venden el 10-12% de su capacidad instalada en Centroamérica por un valor que equivale al 30% de su capitalización de mercado. Eso, eso le da a uno una muestra de lo mal priceado que está el equity o, o el valor de las compañías en la bolsa colombiana. Manuel. No, muy interesante todo lo que, lo que he escuchado. Yo creo que lo voy a resumir en, 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 una, en unos titulares llamativos. El sector energético colombiano es como Mónica Bellucci o Maluma. Irresistible. Irresistible en varios sentidos. Primero, su importancia. Segundo, su tamaño y su diversidad. Eso no se lo puede tragar el gobierno ni en revolución en reglas ni en intervención económica. Y pienso que eso ya hemos tenido muestras. Una anécdota: en el niño de 2015-2016 se tomó posesión de una planta térmica que no estaba generando cuando debía generar. Y el gobierno tomó, ¿y qué fue lo que hizo el gobierno? Tomó posesión, la administró un rato y chumbulún la soltó. Costa y Caribe, con todos los problemas económicos, con todo, el gobierno la tomó, la aguantó un rato, no hizo las inversiones, se volvió un caos y la soltó y estamos en, una, en un momento todavía de que no hemos madurado eso. Eso es irresistible en cuanto a lo que se puede tener de gobierno en cuanto a propiedad. Y, y lo que dice Germán es muy cierto, uno por más agresivo que sean las reglas, uno se detiene. Y como decía Felipe, aquí como una negociación en la mitad que se va viendo. Unas pugnas inclusive dentro del gobierno, en el mundo es extraño de los trinos. Y lo que decía Felipe II, el tema de, 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 la, de los ciclos y la, lo que se está viviendo. Entonces uno dice un sector irresistible, un sector que es estratégico, un sector que está con una condición tan fuerte institucional que inclusive las provocaciones se van llamémoslo decantando y siendo asíntotas en la mitad. Por todo, por todo lo que estamos viendo, pues uno dice, hay una alternativa. Ahora, tenemos dos coyunturas importantes. Este niño va a ser importante porque no estamos holgados. Los embalses duran poco en Colombia y todo el mundo es paranoico y juicioso. Entonces comenzamos a cuidar agua, precios altos, unas electrificadoras no cubren. Ahí va a haber un tema de debate, el tema institucional que yo pienso que se va a decantar eventualmente mejor. Y después de eso, tenemos que ver es que de verdad se hagan los proyectos. ¿sí? Que podamos entrar en la guajira con eso. Entonces, eso es como mi resumen que, que, que yo haría recogiendo lo que han dicho todos que he aprendido mucho sobre eso. Buenísimo. Felipe. Bueno, yo, quisiera hablar, yo quisiera hablar de un poco de sugerencias hacia adelante porque yo también soy de los que creo que este mercado va a empezar a subir y va a empezar a subir bastante. Pero pero sí tenemos que estar muy prevenidos para que otro tipo de cosas más relacionadas con temas de gobierno corporativo que se han dado el, el, antes no no se vuelvan a dar que yo les digo o sea yo llevo más de 20 años en este mercado y tengo que decir que los que hemos estado en este mercado somos como dirían por ahí unos verracos porque nos ha tocado pasar de todo desde un interbolsa un pacific rubiales eh, noticias de compañías en bolsa ligadas con corrupción noticias con carteles de precios Temas de compañías con transacciones entre partes relacionadas que de pronto no han sido las mejores, o sea podemos hacer una lista que no es chiquita y a pesar de eso, este mercado sigue, sigue hacia adelante. Entonces a mí sí me gustaría que para que de verdad podamos seguir confiando los minoritarios en este mercado, le demos algunos ajusticos a la normatividad para proteger a los minoritarios. Yo creo que, que no ha habido dolo de las compañías cuando han pasado todas estas cosas. Eh, también creo que las compañías ya han venido mejorando sus sistemas de control interno y cada vez pasan menos cosas de estas. Pero, pero hay siete recomendaciones puntuales que yo creo que nos pueden ayudar bastante. La primera, pues ustedes lo vieron en Estados Unidos cuando se dio la famosa crisis de, de Enron, que eso detonó todo el famoso sarbanes Oxley, el famoso Sox, que al final lo que hizo fue que dentro de las compañías se, se tuvieran mejores sistemas de control interno. En Colombia eso ya se ha venido adoptando. Pero eso también implica que los auditores, que al final son la primera línea de defensa que tenemos los minoritarios, tengan un poquito más de skin in the game. A mí me parece demasiado interesante que ha pasado todo lo que ha pasado en la bolsa y se ha cuestionado poco el papel de los auditores. En Alemania hace poco, un auditor se le prohibió por dos años auditar compañías listadas porque no pudo detectar ciertas cosas o ciertos escándalos que tuvo en una de las compañías que ellos miraban. Entonces, el primer punto. El segundo, las juntas directivas. Las juntas directivas hoy por hoy, los minoritarios no tenemos mucho que decir porque son planchas. De pronto, en algunas, los mayores minoritarios pueden elegir uno o dos miembros, pero la práctica mundial es que las juntas directivas elijan renglón a renglón, que los minoritarios puedan poner sus candidatos y que los minoritarios, si vemos que alguno de los miembros de junta no está funcionando bien, también podamos votar en contra y eso y podamos mandar por lo menos la señal. Yo creo que eso es otro punto muy importante. Sería también muy bienvenido saber qué tan alineada está la compensación de la gerencia y la junta directiva con el minoritario y ver cuándo de verdad, digamos, a la junta de los directores les va bien cuando al minoritario les va bien. Hay otra práctica que vale la pena mirar, es cuando las compañías hacen transacciones que son relativamente grandes, eh, adquisiciones, fusiones, cosas de esas, o transacciones entre partes relacionadas. Hay algunas compañías que ya cuando hay transacciones entre partes relacionadas permiten que los que voten sean solamente los miembros independientes de la Junta. Yo creo que eso está bien. También sería bueno que transacciones muy grandes las vote solo la Asamblea y que los minoritarios puedan, como pasa en otras jurisdicciones, contratar asesores independientes con plata de la empresa y que den un, un fairness opinion. Normalmente los fairness opinion también los paga la misma empresa y no el minoritario. Otra sugerencia. Es con el sector público. Eh, en la transacción pasada, Isa de Copetrol, vimos que el sector público tenía reglas distintas que el sector privado y que por medio de un convenio administrativo puede hacer una transacción que, que, pues, con unas reglas totalmente diferentes. Yo creo que sería muy bienvenido en un mercado donde el sector público pesa tanto que tuviera las mismas reglas de juego. Eh, en otros países también hay algo que funciona muy bien que son los famosos class action o acciones colectivas. En Colombia hay cosas de la ley que los deja hacer, pero yo creo que tener una legislación especial como la que tuvo Estados Unidos con el Class Action Securities Act, creo que se llamaba, donde creó como una regulación específica para que eh, los inversionistas nos podamos defender de algunas cosas, como por ejemplo cuando las empresas no entregan la información adecuada en el balance y se pueda defender y todo eso son cosas que serían muy bienvenidas. Y para terminar, pues llevamos más de un año después de las OPAS. Y a mí me sorprende que todavía no hemos empezado a hablar cómo volver a regular esa, ese tema de las OPAs. O sea, es increíble que aquí haya habido OPAs sucesivas donde los primeros vendieron más barato y los últimos más caros y a los primeros no se les reconoció el precio de los últimos, como pasa en el resto de jurisdicciones. Y que todavía no estemos hablando de esos temas. Entonces, sí son cositas que, 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 que yo creo que nos ayudarían mucho, por ejemplo, para que cuando le digamos al ministro Bonilla que este nuevo fondo de pensiones invierta en acciones, esté tranquilo de invierta en acciones. ¿Cierto? o para que los extranjeros puedan entrar y, y no digan, como nos dicen muchos cuando los vemos, que esto es un Mickey Mouse Market, como me lo han llegado a decir. Entonces, sí, yo creo que ese tema, a pesar de que lo macro va a funcionar muy bien y que las empresas han adaptado muchas de estas cosas y yo creo que han hecho correctivos muy fuertes y tienen hoy sistemas de control interno muy serios, yo creo que este tipo de reaseguramiento nos serviría bastante. Yo quiero resaltar, es el, el último punto de Felipe que es el tema de la reforma pensional. Creo que todos han oído, todos tenemos los números en la cabeza, eh, que las AFPs van a perder la mitad de su flujo, o el 70% de su flujo, o el 80% de su flujo. Parte de ese flujo, por supuesto, iba al mercado de renta variable. ¿Qué ha pasado? Que los activos en Colombia se han separado. Los ustedes tranquilos. Los ustedes no tienen ningún rollo, porque ya... Eh, Ricardo Bonilla y también Ocampo en su momento le dijo tranquilo que yo creo un fondo para comprar TES. Entonces no se preocupe que hasta le voy a comprar más TES de, de los que estaban comprando las AFPs. El dólar, pues que es el peso colombiano, un activo intermedio, no hay problema, ahí va, va en camino, yo creo que ha sorprendido mucho a la gente. Pero las acciones no tienen quien las defienda en esta reforma pensional. Eh, los Desde el 2018 los extranjeros vendieron 8 billones de acciones colombianas y las AFPs compraron 7 billones de acciones colombianas. Entonces, obviamente es un jugador, ha sido un jugador clave en mantener la estabilidad de ese flujo de venta extranjero que ha estado ahí en el sector de energía. De hecho, los dos han sido compradores netos, como una noticia positiva, pero unos flujos más chiquitos. Pero tanto extranjeros como eh, AFPs han comprado en, desde el 2018 acciones colombianas. Entonces, ahí está el tema del flujo, eh, que se sale de las manos, excepto podamos transmitirle cuando... Eh, me preguntaban cómo convencemos a, ¿no? a, a papá y mamá que compren acciones, es como convencemos al gobierno que, que la renta variable es una buena opción, no porque defienda el mercado de capitales, porque hay una gran opción ahí de inversión y que tiene mucho más sentido para el ahorro de largo plazo, que es el, es, es, es el propósito del fondo. Y también hay un riesgo que es lateral a eso y es el stock, que es, 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 es qué pasa. Dado que las AFPS tienen tanta participación en las acciones colombianas, entonces en todas las preferenciales 50-60% son AFPS. ¿Qué va a pasar ahí si en algún momento la gente ahorita de aquí a los próximos dos años viene un gran monto de personas que se quiere quiere quedarse con el régimen anterior y se salen 10 o 15 billones? Eso es stock puro que le va a tocar vender a las a, a las AFPS y que puede terminar afectando a las acciones. Y en el, y en el tema de energía las AFPs, eh, Celsia y e ISA pueden tener más del 20%. Entonces no estoy diciendo que la venta del stock de las AFPs sea un, algo inminente, porque es algo lateral que puede darse a medida que vayan dando, pero que es un elemento que va a ser difícil manejarlo. Si en algún momento las AFPs se ven obligadas a vender una participación tan grande en estas compañías, como les digo, en algunas 50 o 60%, buena energía puede ser 25 o 21%, es algo importante, digamos que va a ser difícil de manejar así si uno esté positivo en, en, en el mercado rentable. Entonces el mensaje es hay que comenzar a, a, a enseñar a la gente las oportunidades que hay en renta variable y también empujar al gobierno a que conozca que esa opción existe, que defender ese mercado puede ser interesante y, de nuevo, no va a pasar nada hasta que él no comience a dar plata, si el mercado comienza a subir, entonces va a haber más presión sobre el gobierno así decir, porque estoy dejando pasar esta oportunidad, no sé, cuando la red, los, las tasas de interés estén al 8 o al 7, ya no sean tan interesantes, eh, porque estoy dejando pasar esta oportunidad. Entonces ahí hay que hacer mucho más trabajo como pedagógico y, de, y de que el gobierno sepa que ahí hay que dar una pelea, que no es solamente ese, ese ahorro de los colombianos, no solo va para los test, que está buenísimo porque nosotros vivimos de los test, pero que vaya también al tema de la renta variable. Muy bien. Bueno, con esto terminamos eh, la, la ronda preparada de preguntas, pero tenemos eh, tiempo para preguntas de la de la audiencia. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que hay una mano levantada para allí. Buenas tardes, Estefanía Mosquera de credit Corp Capital. Eh, mi pregunta va para Manuel principalmente. ¿Usted qué hito cree que se puede dar en el marco institucional colombiano, especialmente el licenciamiento, para que tengamos proyectos de transmisión que avancen mejor y más rápido? Uy. Me parece es que yo pienso que es mucho más que solo licenciamiento. Y hay un tema, me parece es que la licencia ambiental está teniendo unos visiones ambientales y una discusión muy desordenada en los temas de comunidades. Entonces, es difícil en la normatividad actual por lo siguiente. Primero no tenés foto finita de cuáles son las comunidades. Entonces, vos tenés comunidades ancestrales recién llegadas. Eso es extraño. ¿sí? Porque te llegan cuando ya has hecho todas las consultas, te llegan después y el juez te dice atiéndalo y te toca suspender. Tenés vías de hecho. Que se vuelven muy fuertes y no tenés una autoridad que pueda tener la contundencia de evitar esos entonces y, entonces y también tenés en los temas ambientales un infinito de recursos que se pueden exigir. Y con todo eso, las empresas se meten. Sí, o sea, el tema de ingeniería lo logramos, el tema de antropología estamos que lo logramos, pero nos falta. Y yo pienso que eso va a requerir un ordenamiento legal que no sé que está en cierre desde hace cuánto tenemos unas leyes por ahí, en proyectos que es muy difícil llegar a ellas, pero eventualmente lo haremos. Pero está el hito va a ser eso, organizar las fotos, organizar las reglas que haya finito, inclusive que haya dinero finito, pero alternativas consensuadas. Y pienso que es Perú que tiene una regla parecida en donde dice, vea, aquí tanto billete tiene que invertirse en la comunidad y la comunidad dice en dónde, pero es tanto. Entonces se sabe cuánto, y la comuna dice, no, yo quiero que me haga aquí, aquí un acueducto, y eso es, pero se acota eso. Entonces tenemos demasiado infinitos y eso la única manera de lograrlo es organizando la ley, y eso todavía no lo hemos hecho. Manuela Ramírez de Grupo Energía Bogotá, un comentario sobre eso, vemos positivo. En el Plan Nacional de Desarrollo ya se permite hacer el tema de comunidades al mismo tiempo que uno va a pedir la licencia. Creemos que eso va a ayudar a destrabar nuestra línea de colectora que hablaban allí y, y, y creemos que si bien tienes toda la razón frente a el ordenamiento, digamos, legal de lo de comunidades, es positivo para seguir en la línea de Felipe destacar lo positivo. Gracias. Eh, buenas tardes, Roberto Paniagua de Casa de Bolsa. Muchas gracias, muy interesante todo. Para Manuel, digamos que es el experto en temas de energía, dos, un tema ahí general. El vio tuyo en temas de indexación, sabemos que eh, está estudiando una nueva metodología de indexación de tarifas. ¿Qué opinas? ¿Ves algo viable ahí o crees que el IPP es la mejor opción desde tu expertise? Y segundo, encargo por confiabilidad. ¿Qué mejoras podrías eh, plantear en ese frente en caso de que veas alguna? Gracias. Sobre el indexador. El indexador, provocar un nuevo indexador es, pues, llamémoslo así, es atractivo, porque es muy difícil ubicar un indexador particular para el sector energético. Definir ese indexador es dificilísimo. Yo pensaría que lo que se tiene que ver es cómo se están imbricados los indexadores si el IPP total tiene el IPP energético metido, cosas de ese estilo, y tratar de hacer de alguna manera una cirugía un poco delicada de ver cuáles elementos salen y cuáles se quedan. Entonces, más que inventarse uno nuevo, es de revolver los huevos revueltos, que con el nivel de calidad estadística que tiene Colombia, creo que es posible, y eso es dificilísimo, de revolver huevos revueltos, pero creo que se puede lograr. No sé cómo va eso, no tengo la menor idea cuál es la discusión y hacia dónde va. Sobre el cargo mejoras. Siempre puede haber mejoras. Mejoras en este instante, creo que es delicado porque estamos a punto de tener una subasta. Entonces necesitamos son señales primero de cuál va a ser la oferta de gas. No han salido las ofertas de gas de Colombia. Tenemos un suspenso en las plantas de regasificación. ¿Cómo van a concretarse esas plantas? Y lo más, y una cosa bien delicada: el cargo tiene una visión. Este cargo se va a hacer una subasta ahora para diciembre del 27 pero si los proyectos se están demorando seis o siete años, resulta que esos años adicionales cuestan y los va a meter todo el mundo en sus cálculos, que cuestan garantías o cuestan respaldos. Entonces, vamos a medir de pronto una subasta con un cargo alto y vamos a ver, digamos, el hígado del sector para ver cómo lo aguanta. Bueno, muy buenas tardes. Eh, Omar Suárez de Casa de Bolsa. Quisiera preguntar un poquito, pues se habla mucho del tema de desarrollo de energías renovables no convencionales, hablamos del tema del desarrollo de la energía eólica y solar, y a veces olvidamos que igual nuestra matriz energética pues es bastante limpia, no eh, la mayoría producida con energía hídrica. Yo quisiera de pronto entender ustedes qué piensan sobre las cualidades, los riesgos eh, del desarrollo y hasta dónde puede ir, cuál puede ser el límite del desarrollo de estas energías solar y eólica, y obviamente también los incentivos, ¿no? Se ha hablado también mucho de los márgenes de rentabilidad de estos proyectos, y ahora que ha habido algo eh, de cambio en las reglas de juego, en los incentivos, ¿qué tan rentable puede ser y, y cómo o qué se puede cambiar para, para estimular más pues, este sector? El que quiera responder. Unos titulares sobre eso. Aquí Colombia entró tarde al tema de las energías renovables en incentivos, afortunadamente. ¿Por qué afortunadamente? Porque el vicio mundial en energías renovables ha sido a través de unos subsidios muy marcados y enfocados. Y aquí lo hemos hecho marcaditos y enfocaditos, pero no tanto. Es decir, hemos tenido unas subastas dirigidas a las energías, esas energías renovables, con un problema y ese que cuando eso se vuelve popular se pueden hacer a destiempo. Y el ejemplo creo que es franco, tuvimos una primera subasta en el 2019 intereses bajos, eh, la gente confiando en Colombia y el precio de los contratos fue impresionantemente bajo, tan bajo que están pidiendo esos ganadores que les cambien los contratos. Después en el 2021 tuvimos otra ya en un momento cuando teníamos guerra en Ucrania, cuando teníamos problemas en las cadenas de suministro, etc., los precios fueron altísimos, malísimos para la demanda. Entonces, ese, eso nos ha llevado a aprender muy rápidamente que esto tiene que estar enfocado en los mejores precios al consumidor. Ahora, si me preguntaran a mí, yo diría: no le ponga apellido a ninguna tecnología, que todo el mundo compita y que entren las que tengan los mejores talentos. Eso es difícil porque hay mucho enfoque en este tema de renovables. ¿Cómo se puede mejorar? Con el tema de comunidades. De resto, yo creo que, como en Jurassic Park, encontrarán su camino. Sí. Pues yo, yo lo que agregaría es que hay ciertas características que hacen que el norte también esté hacia las energías renovables. Y si uno viera, por ejemplo, la capacidad instalada que tiene hoy el país, cerca de mil megas, y ve lo que está por entrar, que son casi 24.000 en los próximos 10 años el grueso es energía renovable, si el grueso está sobre todo en solar, casi un sesenta y tanto por ciento, 68 por ciento de los proyectos adjudicados hoy están concentrados en esa tecnología, casi un 17, 18 por ciento concentrado en eólica y hay algunas fuentes, eh, algunas fuentes hídricas. Es decir, lo que hoy está adjudicado está marcando que seguramente el desarrollo del país va a ir hacia allá, pero tiene también una, una lógica detrás y es... Uno, aprovechar otras fuentes de energía que hoy no se están aprovechando. Dos, los mismos retos de infraestructura que representan otros grandes proyectos. Es decir, yo creo que el, el, el proyecto de Hidroituango también mostró unos retos de infraestructura e ingeniería muy grandes, muy importantes, eh, que otros proyectos no necesariamente eh, tienen, digamos, la energía solar no necesariamente. Pero también creo que hay que tener unas consideraciones en, en, esos, en esos frentes y es, sin duda yo creo que eso sí es algo que el gobierno tendrá que revisar y es cómo los incentivos hacia esas energías realmente están cambiando con la reforma tributaria y con el Plan Nacional de Desarrollo que, que genera unos sobrecostos y podría, eh, en cierta manera, desincentivar ese desarrollo que ya se está dando. Eh, y lo otro es, de todos modos, que la... La, digamos el output o, la, o el factor de planta que generan estas tecnologías tampoco es necesariamente tan grande o tan eh, importante como el de el de las fuentes hídricas o el de las fuentes térmicas cierto entonces yo creo que eso lo que pone sobre la mesa es tal vez uno algo que ya Manuel mencionó y Manuel mencionó algo que de, decía en, en en temas de energía la, la poligamia es necesaria y sí efectivamente es una matriz que hoy es muy limpia, que está fluyendo hacia nuevas fuentes de energía, pero en donde seguramente se necesita desarrollar de manera diversificada las fuentes de energía en el país, y eso es lo que seguramente va a pasar y está pasando. Y también sobre la mesa está que el uso de las térmicas, en, y, y, y vamos a verlo seguramente en los meses que vienen, en entornos como el fenómeno del niño, las plantas térmicas por más resistencia que generen por el impacto ambiental que se pueda generar comparativamente contra las otras fuentes de generación de energía, son necesarias para generar ese, ese respaldo al sistema. Entonces yo creo que, yo creo que el, el, el norte efectivamente está yendo hacia allá más por unos retos de ingeniería y de infraestructura y de, y de tamaño, eh, pero sí los cambios recientes podrían hacer que, que ese desarrollo se, se, se repiense un poco en materia de rentabilidad. Bueno, yo creo que hasta, hasta aquí llegó este, el tiempo del panel. ¿Puedo? Eh, una última pregunta. Últimita, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Mi nombre es Sebastián Suárez, soy creador de contenido de finanzas. Y les quiero hacer una preguntita muy puntual. Me pareció muy curioso a los felipes hablando del, del perro tratando de cogerse la cola. Que decimos, hay poquitos emisores y creo que es de los problemas más grandes de la bolsa porque hay muy poquitos extranjeros invirtiendo y muy poquitos minoritarios invirtiendo. ¿Eso qué pasa? Eso trae unos ratios de valoración muy bajitos y termina al final de todo poniendo sobre los hombros la carga a los fondos de pensiones, que es lo que estamos hablando. Eso se puede solucionar con la entrada de minoritarios masivos. Yo le hablo más o menos a 600 mil minoritarios masivos todos los días y créanme... Que, lo que la retroalimentación que he tenido en estos años es que la renta variable es más interesante que la misma renta fija. Pero muchos ni siquiera saben que es una acción y muchos ni siquiera saben que es una tasa de interés. Y estoy hablando de profesionales, ni siquiera de estratos 1. Entonces, ¿qué estrategias realmente tienen de esa pedagogía para impulsar? Porque yo siento que sí hay una forma de impulsar a los minoritarios, pero no está llegando a ellos, sin duda. Gracias. Yo volvería con mi primer argumento y es eh, la recomendación del mercado de capitales de poder tener asesores independientes, esa figura de asesores independientes con los incentivos mejor alineados y con la capacidad de entender mejor al cliente y de los riesgos que pueda tomar. Bueno, ahora sí, muchas gracias nuevamente a la Bolsa.